El techo se le fueron las tejas todas y parte de las tablas. Y entonces, producto del agua que entró, mi barbacoa es de bagazo. Mírala cómo está, se está cayendo. He ido a todos los lados ya para decir: no, te vamos a arreglar el techo, la barbacoa tienes que arreglarla tú. ¿Entiendes? Y soy una mujer sola con una niña de 15 años que gano $550 que estaba en el Matendo, que fue afectado también. Entonces, no, ya no sé a dónde ir ya. Desde el lunes es papel, 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 papel. Y nadie le suelto nada. Ni la muchacha que vino hoy, que me dijo que si acaso los efectos iban a resolver los efectos, pero las cosas que querían comprar la tienda, eso no lo pagaron. Ella me dijo a mí: yo estoy haciendo el censo, todavía no se sabe cuándo se resuelva esto. Estas paredes están a punto de colapsar, ¿me entiendes? Llegan hasta allá abajo. Entonces hay que repararlo o no hasta abajo. Si van a dar teja para poder tirar teja. El gobierno hasta ahora, todo ha sido papeles, muchos papeles. Los únicos que han actuado aquí han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haber actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños, tienen. Como pueblo, al fin, estamos luchando para adelante de lo que podemos. Hoy mismo tuve que poner cuatro palos ahí, salir a buscar por la calle tejas partidas para más o menos ponerle el techo para que no me caiga arriba, como ustedes ven. Puse aquí cuatro palos porque estoy con los niños y mi mujer aquí. Ya, y no hemos sido ayuda. La ayuda, unas cajitas de frijoles con dos o tres pedazos de majamonada, nada más. Y ahora los kiosquitos se están poniendo y vendiendo la comida. Las únicas ayudas que hemos tenido que hacer ha sido de los artistas. Esa gente, y sin embargo lo han dejado para parar ahí, porque dice que el gobierno no quiere que esa gente den la ayuda. La policía estaba ahí. De momento la policía subió y dijo: ya no le faltan más nada ya. Y venían con dos camiones llenos de cosas para darle a todo el mundo aquí. La mitad no pudo coger nada, porque ya se fueron, tuvieron que irse. Eso es. Vaya, un abuso, porque ellos lo que están es ayudando al gobierno y ayudándonos a nosotros, porque el gobierno no tiene lo que ellos nos están dando. Aquí, desde que tuvimos todo esto, le han dado una merienda a los niños y hasta las 5 de la tarde no les dieron una cajita con una lasca de jamonada adentro. No han dado un desayuno, no han dado nada, no se han preocupado por venir a ver si los niños tienen comida, si tienen leche, si tienen algo. Y la gente que nos han ayudado han sido los artistas que han venido, que nos han dado comida, que nos han dado lata, que nos han dado papel, nos han dado para pa taparnos y eso. Ahí con las colchonetas en el piso, ahí dormimos todos. Esperanza, mira, en el trabajo de mi hijo vinieron para ayudarnos, pero le decomisaron todo lo que ellos tenían para poner el techo, porque había que recogerlo para repartírselo a toda la población, que no podía ser directamente a los trabajadores. Yo no tengo chequera. Yo trabajo. Yo gano 3.75. 3.75, que se lo expliqué, ni comprar materiales, porque parece que quieren vender los materiales. Porque ella dijo: ven acá, los materiales, ¿cómo tú pudieras comprarlos? A plazo, al momento. Ni a plazo ni a momento, porque yo no tengo dinero para eso. Yo trabajo en servicios comunales y cobro 3 y pico, 360 y pico pesos. Pues eso se deja dinero, yo no sé ni qué voy a hacer yo y mi mujer para poder reponer esto. No, eso según la economía que nos ayude, no sé, la de familia, no sé, ahora ayudarnos, porque, bueno.